Lectura del libro del Génesis. Toda la tierra hablaba una sola lengua con las mismas palabras. Al emigrar el hombre de Oriente, encontraron una llanura en el país de Senaar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos a preparar ladrillos y a coserlos. Emplearon ladrillos en vez de piedras y alquitrán en vez de cemento. Y dijeron: vamos a construir una ciudad y una torre que alcance al cielo, para hacernos famosos y para no dispersarnos por la superficie de la tierra. El Señor bajó a ver la ciudad y la torre que estaban construyendo los hombres y se dijo: son un solo pueblo con una sola lengua. Si esto no es más que el comienzo de su actividad, nada de lo que decidan hacer les resultará imposible. Voy a bajar y a confundir su lengua, de modo que uno no entienda la lengua del prójimo. El Señor los dispersó por la superficie de la tierra y cesaron de construir la ciudad. Por eso se llama Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra, y desde allí los dispersó por la superficie de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Bendice, alma mía, al Señor. Dios mío, qué grande eres. Te vistes de belleza y majestad, la luz te envuelve como un manto. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. ¿Cuántas son tus obras, Señor, y todas las hiciste con sabiduría? La tierra está llena de tus criaturas. Bendice, alma mía, al Señor. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Todos ellos aguardaban a que les eches comida a su tiempo. Se la echas y la atrapan. Abres tu mano y se sacian de bienes. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Les retiras el aliento y expiran y vuelven a ser polvo. Envías tu Espíritu y los creas y repueblas la faz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. De la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, sabemos que hasta hoy toda la creación está gimiendo y sufre dolores de parto. Y no solo eso, sino que también nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos en nuestro interior, aguardando la adopción filial, la redención de nuestro cuerpo. Pues hemos sido salvados en esperanza, y una esperanza que se ve no es esperanza. Efectivamente, ¿cómo va a esperar uno algo que se ve? Pero si esperamos lo que no vemos, aguardamos con perseverancia. Del mismo modo, el Espíritu acude en ayuda de nuestra debilidad, pues nosotros no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Y el Espíritu que escruta los corazones sabe cuál es el deseo del Espíritu, y que su intercesión por los santos es según Dios. Evangelio según San Juan. En el último día, el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz: si alguien tiene sed, que venga a mí, y el que cree en mí, que beba. La Escritura dice: de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado.